Amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión, el día de hoy vamos a tener un programa muy bueno, muy especial con Luigi Vidal Rivas, experto en redes sociales, experto en temas del adulto mayor, un periodista que cubre todos los eventos sobre temas de adulto mayor, y el día de hoy vamos a conversar de todo, especialmente sobre su producto que se llama la Central Informativa. Los espero en unos momentos. Hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión, tengo el gusto de presentar a Luigi Vidal, un experto en comunicaciones, sobre todo en redes e informática, y experto en comunicarnos sobre temas de adulto mayor. Bienvenido, Luigi, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias por la entrevista, doctor Sandoval. Bueno, muy complacido estar acá y bueno, sí, realmente que es un tema que está cobrando mucha importancia. Las personas mayores se están volviendo cada vez más protagonistas, están participando mucho más en la sociedad, en todos los aspectos, y lógicamente también en los medios virtuales ya se comenzaron a hacer sentir su presencia. Efectivamente, yo creo que este es un fenómeno, ¿no?, que debemos considerar de gran importancia, porque va a producir pues este cambio notable. Ya se ha generado una nueva audiencia, un público que era impensado, ¿no? Hace pocos años uno decía, no, que las personas mayores no van a poder llegar a manejar las redes, ¿no? Y una consulta, ¿por qué escogiste adultos mayores? Porque tú puedes haber cubierto cualquier segmento poblacional y decidiste adultos mayores. En realidad, ¿qué adultos mayores? En realidad todo comenzó porque yo pasé a conducir una revista. Ya fui contratado para hacer una revista. Yo trabajaba en una empresa de lo que era revistas institucionales. Entonces se me encargó ese trabajo y la verdad que cuando yo comencé ya a investigar sobre el tema, comencé poniendo al tanto de todo, realmente me sentí tan contento de verlo, todo el campo que había para desarrollar, para investigar, puesto que era un tema que muy pocos periodistas le tomaban importancia, ¿no? Eran contaditos, creo que sobraban los dedos de la mano para decir cuántas personas se ocupaban del tema. Entonces eso también me animó también a seguir desarrollando, y la verdad que en un momento dado creo que me enamoré del tema, ya me gustó mucho y ya, pero la revista lamentablemente, la empresa no desea seguir adelante con la revista y yo me quedé con todo el trabajo, con ese entusiasmo ya para hacerlo. Entonces es ahí cuando yo decidí ya entrar a las redes sociales. Entonces ahí, entonces poco a poco ya fuimos creando una plataforma, ¿no? Y de la cual se ha convertido ya pues en una red, se puede decir, de medios informativos en internet. A ver, especializado. Para que nos ilustres, sí, y a nuestros televidentes, explícanos qué son las redes sociales. Claro, las redes sociales como son, en realidad hay una confusión acá, porque en el término de sociología nos dicen que las redes sociales son el conjunto de personas que están relacionadas con uno a través de la familia, a través de la convivencia social. Y en realidad las redes sociales viene a ser algo similar dentro de la red. Las personas se unen por cuestiones de familiaridad, de amistad, de conveniencia, en fin. Pero acá lo principal es que en las redes sociales de internet en realidad son complementos de la vida social, ¿no es cierto? Eso también es importante decirlo, y que nunca van a reemplazar a la vida social, ¿no?, plena, ¿no? No, las redes sociales siempre han existido desde que existen, claro, comunidades de seres humanos, uh-huh, agrupados por intereses, claro, común, por esos intereses familiares, económicos, en fin. Y ahora tenemos esta herramienta importante que es la internet, claro, en la que existen varios tipos de redes. ¿Qué redes sociales manejas actualmente? Yo creo que el Facebook definitivamente es el más importante, y sobre todo por el público adulto, lo mayoritariamente está ahí, ¿no? O sea, y más si nos inclinamos hacia el segmento adulto mayor,
Es mucho más. Ahorita más o menos el promedio de la edad del Facebook debe ser de unos 44 años, más o menos, y lo que nos indica claramente la cantidad de personas mayores de 60 que deben tener para haber logrado ese promedio. Entonces, ahora, pero cuando estamos hablando del segmento adulto mayor, estamos hablando de un segmento muy heterogéneo y es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay personas de 70, de 80, de 90, de diferentes, que son de distintas generaciones, ¿no? Entonces, cuando yo veo lo que pasa, por ejemplo, con las personas que trabajan con adultos mayores y quieren hacer un evento, quieren hacer algo para ellos, se encuentran en el tremendo problema de qué música les vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Hay un evento y dice, ¿qué música le ponemos? ¿Por qué? Porque a uno le va a gustar la Sonora Matancera, a otro le va a gustar la Nueva Ola, ¿no? Porque, o sea, ahora, ¿por qué? Porque digo por experiencia, son por las edades, ¿no? Por experiencia sí. propia, una de las músicas favoritas de los adultos sí. mayores actuales es el rock. Sí, claro. Porque el rock empezó en los 50 sí. y ya sabemos que los Beatles ya son personas de 70, es así. 70 años. Es así. Los Rolling Stones están entre 70 y 80 años y... Es correcto, porque... El Bon Jovi tiene más de 70. Claro, porque sobre todo... Especialmente los adultos mayores que recién están iniciando la etapa de adultez mayor, generalmente son los que se inclinan más por eso, la música disco, pues. Ahora también hay fiestas de música disco que están dedicadas a las personas mayores. Ahora, tú tienes dentro del Facebook sí. un Facebook muy personal, aparte de tu sí. Facebook particular, personal, tienes una comunidad que se llama La Central de... La central informática del adulto mayor. Informativa. La central informativa. Informativa. Claro. ¿Qué es la central informativa? La central informativa del adulto mayor es una institución promotora de lo que es las personas mayores y la cultura gerontológica. Ese claro. término cultura gerontológica implica todo lo relacionado al adulto mayor. Todo lo que es el envejecimiento, salud, derechos, actividades, todo lo que tiene que ver con él, pero también bajo ciertas reglas, ¿no? Y sobre todo porque consideramos de que hay términos que ya no se deberían utilizar, que son desfasados, pertenecen a una época, como decir ancianos, nosotros ya no, en ningún artículo, ningún escrito de la central informativa van ustedes a ver que nos nombremos por tercera edad, ni por anciano, ninguna de esas palabras. Ya todos estamos muy estrictamente manejados por... Es más, yo particularmente me inclino, incluso hasta por el término vejez, lo dejo de lado. Yo normalmente ya me estoy inclinando totalmente por adultez mayor. ¿Por qué razón? Porque veo personas llegan a los 60 años, a veces en perfectas condiciones de decir la vejez, ¿no? Porque cuando uno ve la Real Academia Española, ¿no? Lo que significa vejez. Entonces yo digo, veo una persona así, digo, lo voy a decir a este hombre viejo, ¿no? O sea, claro. O sea, la central informativa no solamente... Es una institución que inclusive organiza cursos. Exactamente. Tenemos ahorita, o sea, inicialmente todo era información. Toda la información a través de las redes, ¿no? Pero luego de eso ya iniciamos la etapa formativa, en el cual estamos también en la capacitación. Esto se logró cuando se creó la red de colaboradores, que tenemos ahora, donde muchos profesionales nos prestan su apoyo para cualquier evento que podamos hacer. Y también tenemos una red de colaboradores asistentes o colaboradores directos, que son los que nos apoyan, ¿no? En los trabajos de campo. Difunden información, organizan cursos, organizamos cursos, eventos. Y es más, ya tenemos una tercera línea de trabajo que ya está en proceso también para consolidarse para el próximo año, en el cual ya estamos en la elaboración de propuestas, ¿no? Vamos a hacer un grupo de estudio también para elaborar propuestas para mejorar las políticas públicas en el Perú y otras cosas. Ahora, la central informativa no solamente trabaja con Facebook. Sí. Yo veo que trabaja con las otras redes. Tenemos LinkedIn, Twitter. ¿Qué más? Pinterest, Flipboard. ¿Y qué tal la experiencia con las otras redes? Principalmente, la que creo que es la más interesante, después del Facebook, el LinkedIn, bueno, yo tengo, pues, a partir de un perfil estelar que tenemos ahí, ya hemos creado página y la verdad que nos va muy bien también en el LinkedIn, la verdad que es muy bueno, los contactos son muy buenos, muy buenos. Después yo pondría Twitter, en realidad Instagram, Pinterest, que es sorprendentemente,
más o menos interactúan unas 15.000 personas al mes, lo que no es nada desdeñable, ¿no? O sea, también tenés sí. una plataforma para escribir textos. Sí, o sea, claro, para manejar temas como tableros, ¿no? Tableros, te llaman. Sí. Yo veo que, porque yo te sigo, sí. somos buenos amigos desde muchos años, tú escribes también. Claro. Porque no solamente cubrir la información, sino claro, hay un texto con un comentario. Claro, por ejemplo, nosotros hacemos coberturas de los eventos, siempre tratando de que sea completa la cobertura. O sea, nuestra política es, en lo posible, todas las coberturas completas. Es decir, estar de que comienza el evento hasta que termina. Esa es la idea. No siempre se puede, pero pero tratamos de hacerlo, ¿no? En lo posible. Esa es una parte importantísima de nuestro trabajo, que también está ganando adeptos, no dentro de, no solamente en el Internet, sino fuera del Internet. Es un trabajo coordinado, porque pretender de que uno va a hacer un buen trabajo promotor solamente utilizando redes sociales es un error. Gracias. Uno tiene que estar en el lugar de los hechos, tiene que presentarse con la gente, conocer a la gente, interactuar no, directamente. Los seguidores, ¿quiénes son básicamente? ¿Las personas adultas mayores o los hijos de las personas adultas mayores? Increíblemente variado, porque lo que pasa es que como tenemos distintas páginas y espacios, ¿ya? Que están segmentados, en algunos de ellos predomina grandemente el adulto mayor, y en otros más bien son los jóvenes. ¿Por qué? Porque son grupos, por ejemplo, donde predominan los estudiantes de estudios gerontológicos, geriátricos, ¿no? Que estudian fisioterapia, entonces hay gente joven también. Eso quiere decir que tenemos un grupo un público muy variado, que va desde los 25 años para adelante. Pueden estar estudiantes, puede haber fisioterapistas, profesionales de la salud. Tenemos muchísimos, yo creo que casi todos los geriatras del Perú están conectados. No solo los están conectados, sino los profesionales. Todos los fisioterapistas, terapia ocupacional, es increíble la cantidad, los trabajadores de las municipalidades que trabajan con adultos mayores, los promotores. O sea, tenemos. Vamos a hacer un pequeño. Claro que sí. Regresamos con Zona Geriátrica. Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor en Radio Miraflores Televisión. El día de hoy tenemos de invitado de honor al señor Luigi Vidal Rivas, experto en redes sociales, comunicador de temas de adulto mayor. Luigi, una consulta. Una de las preguntas que también nos hacemos, ¿quién financia la central informativa? Totalmente autofinanciado. Son nuestros propios recursos. Nada más lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, si hay un evento, bueno, la gente resolicita sus constancias, cosas así, pero normalmente la mayoría de nuestros eventos son totalmente gratuitos. Eso es lo que veo, que cuando ustedes sí. hacen un evento son completamente gratuitos. O sea, el ingreso es libre. Nosotros hacemos los eventos con ingreso libre y generalmente los que solicitan la constancia, ahí hacemos un pequeño cobro, con eso ya financiamos todos los gastos, ¿no? que vienen del evento. Sí. Y a nivel gubernamental, sí. Ustedes tengo entendido que llega al Ministerio de la Mujer, llega sí, ya al nos, Ministerio ya de no, Salud, sí, ya nos conocen. Ya los conocen. Sí, nos invitan siempre. Tengo entendido que ustedes tienen un premio sí, nacional un reconocimiento público tuvimos en el año 2015, justamente en el área de institución privada. ¿No? O sea, ganamos el premio por institución, la mejor institución privada ese año, justamente en 2015. Pero desde ahí ya se ha, digamos, multiplicado, ¿no?
la cantidad de seguidores y la llegada desde el año 2015, pues han pasado ya tienen, más de 4 años. ¿Tienen cobertura en provincias? Porque de hecho tienen seguidores de provincias. Tenemos seguidores, claro, pero... ¿Han realizado ya coberturas en claro, provincias? Claro, pero por lo pronto, nosotros tenemos, en las estadísticas, nos muestran, sin embargo, que nosotros tendemos a ser bastante internacional. No, tenemos un público muy internacional. Es decir, después de Lima, la ciudad que más nos sigue es Buenos Aires, ¿no? Ah, miren, qué interesante. Sí, la segunda ciudad que nos sigue es Buenos Aires. La tercera ciudad, Ciudad de México. Estamos todo el tiempo comunicándonos con personas que realmente nos sentimos muy contentos porque hay muchas felicitaciones, sobre todo de extranjero. A mí me llama la atención que a veces hay más, que haya más respaldo incluso en ella. Entonces, no, pero sin embargo, a pesar de ello, el público peruano también se expresa, de hecho, y poco a poco estamos avanzando también. Entonces, lo que queremos ahora, lo que vamos a tratar de hacer más bien ahora es tener promotores en diversas ciudades del interior del país para poder avanzar un poco más en las provincias, ¿no? En las provincias, porque lo que pasa es que acá todavía en el Perú nos falta desarrollar más la conectividad en las provincias. La conectividad en el Perú no es muy buena. Si cuando comparan con Argentina, por ejemplo, Argentina tiene, creo que es el país sudamericano que tiene mayor conectividad para Internet, ¿no? Ni hablar Uruguay, Chile, todos no se nos supera. Hasta en eso hay centralismo, ¿no? Sí, en Lima. Sí, definitivamente. Pero sin embargo, a pesar de ello, yo muy optimista, yo pienso que esto sí va a seguir creciendo porque el Perú igual está avanzando también en la conectividad en el Perú. Y ahora, está avanzando en la conectividad. Expertos en redes, las comunicaciones a través de Internet, ¿han pensado desarrollar formatos físicos? ¿Libros, revistas en papel? Hay posibilidades todavía que se están viendo. Lo que pasa es que también eso... Ahí también hay una dificultad en el aspecto financiero, también tenemos que ver, ¿no? Porque también eso representan ciertos gastos que tenemos que lograr. Ahora lo que vamos a hacer, lo que sí estamos impulsando es que, ya que tenemos un equipo de colaboradores multidisciplinarios, poder desarrollar un poco más las asesorías, ¿no? Porque de otro modo no podríamos llevar a cabo otros proyectos que sí van a demandar pues recursos, ¿no? Que van a necesidad de obtener mayor cantidad de recursos. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, o sea, hay psicólogos, hay de todo, terapistas, nutricionistas, tenemos todo el equipo de colaboradores. No, aparte de un sector no profesional, pero muy importante, sí, que son los cuidadores. Sí, no, también. Capacitan. Tenemos cuidadores, sí, también. Tenemos los cuidadores y tenemos personas también que no necesariamente tienen un título profesional, pero que tienen una gran capacidad, son líderes comunales, son gente que en su comunidad son conocidos y respetados, ¿no? Y eso también nos ayuda para poder avanzar un poco más en la promoción. Hay muchas personas, por ejemplo, que colaboran siendo personas que no tienen título profesional, pero son personas cultas, son personas leídas, son personas que aportan en muchas razones ayudan, ¿no? ¿Qué vas a los diferentes lugares a cubrir la información? ¿Cómo ves los SIAM? ¿Cómo está en los SIAM? Yo la impresión que tengo es que todavía falta mucho ahí, porque se han desarrollado. Lo que pasa es que yo pienso que falta una formación gerontológica. A ver, primero vamos a hacer un paréntesis y explicarle a la gente qué son los SEAM. Claro, claro. SEAM son los Centros Integrales del Adulto Mayor que por ley todos los distritos del país deberían tener. O sea, todos los, por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha emitido un decreto de que todos los distritos deberían tener un Centro Integral del Adulto Mayor. Ahora, no todos los distritos lo tienen. En una conferencia que yo dicté, yo decía de que los pobladores tienen que exigirle a sus alcaldes y regidores creen el SEAM porque hay una ley. O sea, a veces nosotros decimos que el adulto mayor se socialice, que el adulto mayor integre, claro, pero a veces no tienen a dónde ir. Sí. Entonces, por eso mi pregunta. Sí. ¿Sí ha sido bueno, mi observación de los SEAM. ¿Cómo lo ves? Ya. Lo que yo he observado en los SEAM
Algunos, bueno, se desarrollan bien, digamos, los promotores o los conductores del CIAN respetan mucho a las personas mayores, sus opiniones, coordinan con ellos como es debido, como para, porque cuando fue creado el CIAN, lo que se trataba era de una cogestión, o sea, no era que la municipalidad va a imponer a las personas mayores lo que las actividades o los cursos a seguir, todo tenía que ser coordinado, ¿no?, con los adultos mayores. Entonces, pero hay también, he encontrado también algunos sesgos autoritarios de querer imponer a veces el, ¿no?, lo que ellos quieren. También he visto personas que les falta capacitación, no tienen un trato, digamos, adecuado, ¿no?, con las personas mayores, no tienen ese tacto, esa gentileza, esa calidad personal que debe tener un promotor de los adultos. No, eso no sea, que deberían ser de la municipalidad, pero existen los CAM. Los CAN, centros de adulto mayor. Son de la seguridad. De salud, claro, de salud. Sí, yo he visitado varios CAN, y bueno, de los CAN que he podido visitar y ver, bueno, en conjunto, de acuerdo a lo que yo he podido ver, es mejor, está mejor. Mejor organizado. O sea, lo veo mejor organizado, ¿no? Pero también, claro, siempre va a haber quejas de alguien, ¿no? O sea, siempre uno se entera de que, bueno, pasó esto, pasó el otro, pero definitivamente yo veo mejor organización ahí. Ahora, yo pienso que la cosa también pasa porque falta capacitación, como digo, en el área gerontológica. Definitivamente una persona que está al frente de, digamos, de esta promoción, de esto de organizar actividades del adulto mayor, tiene que tener un perfil gerontológico bien definido, de estar bien capacitado en ese sentido, y entender de que las personas mayores son las que al final de cuentas tienen que participar activamente y decidir conjuntamente con la municipalidad lo que te va a hacer. Lo que tú acabas de decir, un co-gobierno. Cogestión, claro, así tiene que ser. Claro, para eso se crearon los CIAN, por ejemplo. El ente rector del asunto del adulto mayor es el Ministerio de la Mujer y la Seguridad. Tema que particularmente no me convence yo para pertenecer al Ministerio de Salud, pero así se da la ley. Existe una oficina que es la Dirección del Adulto Mayor. DIPAM. El DIPAM. DIPAM, sí. La Dirección, sí, del Adulto Mayor. Claro. Pero que constantemente renueva autoridades. Y, sí. Pero ¿cómo ahí tenemos un problemita. La dirección, el DIPAM, ¿no? Claro. El problema es de que ha habido demasiada inestabilidad en esto, ¿no? Porque desde que, bueno, ya hace unos años, ya unos pocos años atrás, estamos viendo una tremenda inestabilidad, o sea, un cambio constante de la autoridad, y eso perjudica totalmente, pues, el avance, ¿no? Viene una persona, viene otra, y en esas circunstancias es muy complicado. Además, se han tomado algunas medidas que ellos llaman de austeridad, ¿no?, de parte del ministerio. No hablamos de la DIPAM, porque la DIPAM solamente es una oficina, una dependencia de lo que es la Dirección General de Familia y Comunidad. Pero el problema es que el tema del presupuesto. Dice que no hay presupuesto suficiente, ya se cancelaron los grandes eventos que había. Antes habían grandes eventos promotores, grandes eventos masivos promotores que impactaban en la opinión pública, muy importantes. Y premiaban y estimulaban. Claro, había el reconocimiento público. El reconocimiento público, por ejemplo, que la Central Informativa obtuvo en el 2015, solamente se dio hasta el 2016. O sea, ya ahí se canceló también. O sea, se ha cancelado el programa de Vida Digna también, ¿no? Entonces, ya no hay Vida Digna. Aunque claro, las personas de Vida Digna ahorita se han integrado dentro de la atención de INAVIF, ¿no? Pero yo pienso que pensar en austeridad en el tema del adulto mayor, tomando en cuenta que el Estado peruano realmente le debe mucho al adulto mayor, y más bien no sé qué pensar realmente de hablar de austeridad en ese tema, ¿no? Un tema importante, porque esto nos están escuchando varios miles, sí, de personas, sí, que esto va a llegar a llegar a las autoridades. Yo les pediría en todo caso al Ministerio de la Mujer que trate de ver ese tema de que hay que volver a ese estilo promotor que se tuvo hace unos años atrás, donde teníamos grandes eventos, ¿no? Grandes eventos que mueven a la opinión pública. Y yo creo que es necesario ya no escatimar, pues, tanto, no tratar de ahorrar tanto dinero
cuando el tema del adulto mayor se está dejando de lado. Por ejemplo, no hay una poli que no hay todavía un nuevo plan nacional, el plan nacional 2013-2017, y de Se ahí quedó en el 17. no tenemos otro plan nacional. Así es. Entonces ya es necesario ya tener un nuevo plan nacional, y es más, hay que revisar qué tanto se realizó el anterior plan nacional. Hay O sea, un hay movimiento a todo nivel de diferentes grupos y organizaciones. Estamos en pos de la firma de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que es una propuesta de la OEA que en 2015, ya estamos en 2019, propuso. Varios países han firmado y el Perú hasta ahora no la firma. Se ha entrampado en el Congreso de la República y existen varios movimientos que presionamos constantemente Sí, para que el claro. Congreso firme la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Tú también has Sí, estado pues. en ese movimiento a favor de la firma. Claro, ¿Qué un foro que opinión? hicimos, sí. Sí, definitivamente eso ya es un escándalo, ¿no? Porque las razones que se dan son realmente absurdas. Es más, se dijo que se trataría de que, incluso decían que en Argentina y en Chile se habían observado Observaron y todo ellos. lo demás, pero resulta que los representantes de esos países que en un foro que realizamos en San Borja recientemente, se manifestaron a través vía Skype, ¿no? Dos representantes de Argentina y Uruguay también, y manifestaron pues que no era cierto lo que decía el Congreso peruano. Los O sea, derechos humanos no se negocian. sí. Uno nace con derechos. Los Y derechos es como el derecho a la claro, salud, a la educación. Eso ya quedó en o la Edad sea que Media. la Convención Interamericana es un instrumento jurídico El Congreso excelente, debería de excelente, firmar y esa firma. que ya debería hacerse. Ahora, sin embargo, yo digo, las leyes son súper importantes, pero si no vienen acompañadas por una campaña de promoción fuerte, permanente, interinstitucional, y no se llega a conocer, no llega a ahondar en la población, al final de cuentas resulta inefectiva. Entonces, yo digo que necesitamos definitivamente impulsar una red interinstitucional. Un tema que yo estoy desarrollando, que se llama lo que es la red de redes sobre el bien común. Es decir, unirse las diversas organizaciones, instituciones relacionadas a la problemática y lanzar juntos una campaña, pero una campaña muy fuerte, Claro. y porque no basta con las leyes, porque yo sé, lo que yo digo una cosa, las leyes son muy importantes, por supuesto que sabemos que son importantes, pero no dejémonos llevar por ese excesivo legalismo, o sea, de creer de que todo lo vamos a resolver con una ley, ¿no? Si no actuamos, por ejemplo, sobre la educación, por ejemplo, la educación en el Perú, ¿no? Que no, desde ya los jóvenes no saben respetar a las personas mayores, o sea, decir, o tienen una idea distorsionada y equivocada, no se hacen ¿cómo se llama esto? Encuentros intergeneracionales constantes que debería haber. Y eso no es Entonces, descubrir la pólvora, claro, porque entonces esos debería, modelos ya se dan claro, en otras sí, realidades. En pues. España hay club de abuelos lectores, hay Claro. movimientos intergeneracionales, así que simplemente no es descubrir nada, simplemente Hay que copiar aplicar, buenos hay que modelos aplicar, y sí, claro, aplicarlos. aplicar nada más. Luis, Eso el es tiempo nos ganó, claro entonces lamentablemente que el tiempo es muy cruel. Tus palabras finales dirigidas sí. al Sí, público ya. que te sigue Okay. y que te estimo Sí. mucho. Sí, bueno, les agradezco mucho a todo el público que está viendo el programa, y bueno, invitarlos también a que puedan participar en el curso que estamos realizando de estrategias y técnicas de comunicación en gerontología, donde justamente vamos a hablar de todos estos temas, pero lo vamos a para que ustedes lo puedan manejar, los puedan puedan ayudar a difundir, ¿no? Y a colaborar en esta promoción sobre todo con visión gerontológica. Si Gracias. alguien desea comunicarse contigo, contactar Ah, claro, contigo, ¿a dónde te ubicas? pueden comunicarse por mí o con el Facebook de Luigi Vidal Rivas, ¿no? El WhatsApp también, el 988-178678.
Y a la página de la central de información. La página, la fanpage, o también puede entrar a Google, puede buscar la página web solamente con central informativa, y ahí va a estar allá la página para que lo puedan ver. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores Televisión.